Seguimos con la próxima, la doctora Mariel Soria, que es médica hematóloga del Servicio de Hematología del Hospital General de Agudos, Cosner Gerich, de la Ciudad de Buenos Aires. El tema es el diagnóstico de SAFO obstétrico en la era de la nueva clasificación. Buenas tardes, muchas gracias por la presencia y también gracias al Grupo CAT por la posibilidad de permitirme compartir con ustedes este momento. El tema es el diagnóstico del SAFO obstétrico en la era de la nueva clasificación. Si bien es cierto que el tema central será hacer referencia a aquellos dominios de la nueva clasificación que hacen, digamos que tienen relación con el SAFO, previamente haremos una muy breve introducción a los fines de, digamos, ponernos en situación. Sabemos que el SAF es una enfermedad autoinmune que tiene una incidencia baja, uno a dos casos en 100.000 personas y una prevalencia que oscila entre 40 a 50 casos en 100.000. Cuando consideramos las manifestaciones del SAF obstétrico, nos encontramos con manifestaciones que tienen una alta prevalencia o que son comunes en la población general. Y allí podemos decir que el gran problema que tenemos en el diagnóstico es que no hay una manifestación característica en lo que se refiere a la manifestación clínica, que no tenemos un patrón de oro para el diagnóstico. Entonces nos ayudamos con algunos elementos, como por ejemplo una clasificación, que es la clasificación de Sydney, también conocida como Sapporo modificada, que ha sido diseñada a los fines de la investigación. Por ello es que en muchas situaciones en nuestra práctica diaria nos encontramos con situaciones que constituyen verdaderos dilemas. Por ejemplo, tenemos los criterios clínicos, pero nos encontramos con situaciones clínicas que no responden exactamente a esas definiciones estandarizadas de la clasificación de Sydney. En lugar de 3 abortos inexplicables, nos encontramos que la persona ha tenido 2, o que en algunas otras situaciones la preeclampsia, en lugar de antes de las 34 semanas, nuestro paciente la presentó después, o hay otras manifestaciones que no están consideradas en la clasificación de Sydney. Cuando revisamos la literatura, vemos que eso no nos sucede solamente a nosotros, que en todo el mundo se presenta esta situación, y esto es conocida como la morbilidad del embarazo relacionada a los anticuerpos antifosfolípidos. También hay situaciones en donde los criterios clínicos están presentes, pero nos encontramos con un laboratorio que nos genera dudas, porque no podemos documentar la persistencia de la positividad, o porque los títulos son bajos, o porque en realidad en los que nos derivan estos pacientes con algún criterio clínico y al médico derivante le llamó la atención porque tenía plaquetopenia, revisamos la literatura y vemos que esto está descrito como SAF no criterio. También hay algunas situaciones que, si bien tiene una incidencia muy baja, que es el conocido como SAF catastrófico, pero que también lo tenemos que tener presente porque es necesario un alto índice de sospecha para poder tomar decisiones. Y esto no es raro. En realidad, lo que ocurre es que estamos usando una herramienta que ha sido diseñada para la investigación en una situación clínica. Entonces, me permito hacer una simple comparación para establecer la diferencia entre los que son criterios de clasificación y criterios diagnósticos. Cuando se establecen criterios de clasificación, el objetivo es poder definir cortes homogéneas para poder definir grupos que sean susceptibles de ser investigados para que después puedan realizarse comparaciones que resulten válidas. Y para ello es común que al definir esos criterios se trate de buscar la especificidad, muchas veces en detrimento de la sensibilidad. Por el contrario, en los criterios de diagnóstico,
Lo importante es tratar de captar toda la amplia gama de posibilidades que tiene una patología para poder diagnosticar. Y así diagnosticar las manifestaciones más comunes, más frecuentes, como también aquellas que son infrecuentes. ¿Por qué? Porque en nuestra acción médica el diagnóstico es un pilar fundamental para la decisión terapéutica. He aquí una de las principales diferencias. Porque cuando nosotros diagnosticamos, estamos, digamos, considerando el objetivo mismo de la práctica médica, la curación, la sanación cuando corresponda, o el cuidado. En el caso particular que hoy nos convoca, sería disminuir la morbimortalidad del binomio materno-fetal. Mientras que en el caso de la investigación, tenemos que tener en cuenta que el objetivo primordial es generar conocimiento. Entonces, a manera de resumen, como para definir en qué situación estamos parados, decir que muchas veces diagnosticar el SAFO obstétrico constituye un verdadero dilema, es un desafío de la práctica diaria, y cuando recurrimos a las publicaciones nos encontramos con bastante limitación, lo que nos hace pensar de que es necesario lograr mejores definiciones estandarizadas para de esa manera mejorar la calidad de la investigación. Así, en ese entorno, las sociedades americanas y europeas de reumatología en el 2023 presentaron esta nueva clasificación de SAF, la clasificación ACR regular 2023, que es bastante particular, reconoce criterios de entrada, se necesita un criterio clínico y un criterio de laboratorio como mínimo, este último debe haberse detectado dentro de los 3 años de desarrollado el criterio clínico. Y después tenemos los criterios adicionales. Esos son criterios clínicos y de laboratorios que están divididos en dominios. Nosotros, por razones obvias, nos vamos a referir dentro de lo clínico al dominio obstétrico y dentro del laboratorio, obviamente, a los dos dominios. Es de destacar que dentro de cada dominio existen niveles y cada uno de esos niveles corresponde a un determinado puntaje. Cuando un caso analizado tiene puntos en distintos niveles, solamente se otorga el mayor puntaje, no es la suma de puntos. Eso dentro de los dominios, por supuesto. Y después, es importante destacar que para otorgar el punto hay que descartar otras posibles causas que tengan igual o mayor probabilidad que el SAF. Y finalmente, para definir un caso como SAF positivo para fines de investigación, es necesario que tenga 3 o más puntos en lo clínico y 3 o más puntos en lo obstétrico. Y así tenemos el dominio obstétrico, en donde, como ven, se consideran 3 características. Ellas son los abortos tempranos, inexplicables, que acontecen antes de la 10ª semana de gestación. Las muertes fetales que se producen después de las 10 semanas de gestación, la preeclampsia y o insuficiencia placentaria, con o sin muerte fetal que se produce antes de las 34 semanas de gestación. Y, gracias. La otra cosa a considerar y que me parece bastante llamativo es el hecho que a la muerte fetal la divide en 2 subgrupos y para ello se establece una línea de tiempo que son las 16 semanas. Aquellas muertes fetales que se producen antes de las 16 semanas se consideran como muertes fetales tempranas y no se las distingue a estos fines de clasificación de las muertes prefetales. Entonces, lo vemos en el primer nivel y se le asigna un punto. Las muertes fetales que se producen a partir de las 16 semanas, si no se acompañan de preeclampsia o insuficiencia placentaria, se las ubica en otro nivel que también recibe un punto. Entonces, la pregunta es, ¿para qué las dividen en subgrupos? El objetivo es respetar el normal desarrollo de, del desarrollo embriofetal y estimular de alguna manera a los investigadores para que en sus estudios separen estos subgrupos
y esa importancia de la separación es por la etiología de esos distintos eventos, ¿sí? Y después vemos que hay situaciones que son la preeclampsia con o sin insuficiencia placentaria y con características de gravedad, por supuesto, con o sin muerte fetal, que logra el puntaje asignado para ser calificado como SAF, y la suma de ambas, preeclampsia y la presencia también de insuficiencia placentaria. O sea que, en resumen, se está considerando la especificidad para SAF de estos eventos. En lo que se refiere al dominio de laboratorio, en realidad son dos dominios. El dominio 7, que son las pruebas de coagulación para el anticoagulante lúpico, y el dominio 8, en realidad restringido a ELISA, que serían los ensayos de fase sólido, pero es ELISA el método que ellos eligieron, y es para la determinación de anticardiolipinas, antibeta-2 glicoproteínas. Esto es importante porque, bueno, estos estudios requieren dos tipos de procedimientos, pero también es importante porque nos está permitiendo discriminar simples, dobles y triples positivos. Con respecto al dominio 7, a mí lo que me llama la atención es el hecho de la positividad del LAC una sola vez. O sea, como que desaparece la obligatoriedad de la positividad persistente del LAC. No obstante eso, a la persistencia tiene mayor puntaje y logra la calificación para SAF. En cuanto al dominio 8, vemos que se consideran dos niveles de positividad, el moderado y el alto, y se establecen límites fijos para definirlos. 40 a 79 para el moderado, 80 o más para el alto. Y la otra gran distinción es la separación de isotipos, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. En el caso de los anticuerpos que tengan el isotipo inmunoglobulina G, van a ser siempre calificados como SAF, sean títulos elevados o moderados, esté uno solo de ellos o estén ambos, porque logran más de 3 puntos. Lo que no sucede con el caso del isotipo M, donde aunque se trate de un título alto, aunque estén los dos anticuerpos presentes, el puntaje va a ser solo uno. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno? Yo pienso que es para permitirle ingresar a estudios. O sea, no le está dando cero. Estamos mostrando la incertidumbre que hay en el tema. Y es así que cuando uno progresa en la lectura de la publicación en donde se presenta la clasificación nueva, ve que en la agenda prioritaria de investigación están esos casos que tienen un punto. Es decir, aquellos casos en donde se cumplen los criterios clínicos y los de laboratorios, pero no se alcanza el puntaje, o sea, 3 o más muertes prefetales o fetales, inexplicadas, por supuesto, y el caso también de una muerte fetal o más que no haya sido explicada, y el caso de aquellas situaciones en donde hay títulos moderados o altos de inmunoglobulina M. Otro tema que está como prioridad de investigación son aquellas situaciones en donde se cumplen los criterios clínicos, pero no los de laboratorio. Y allí está abierta la incorporación de estudios con nuevas plataformas, por ejemplo, la comparación con ELISA. Y finalmente también se van a estudiar con prioridad aquellos casos en donde se cumplen los criterios de laboratorio, pero a lo mejor aparece alguna manifestación que no está descripta dentro de los criterios. Y aquí algo muy importante de esta clasificación, que al estar segmentada en dominios, se pueden hacer modificaciones de cada dominio sin necesidad de modificar otros, eso dependiendo del avance, digamos, del conocimiento. Estos autores o este grupo de trabajo también evaluó la sensibilidad y la especificidad de esta nueva clasificación. Y eso lo hizo en dos cohortes de más de 270 pacientes cada una, y vio que la especificidad de esta nueva clasificación es muy alta, 99% en las dos cohortes, mientras que tiene una sensibilidad que va entre un 83 a un 84%. Contrario a Sapporo,
modificado, o sea, Sydney, que tiene una mayor especificidad, 99%, y una sensibilidad que en una de las cortes dio 86% y en la otra 91%. Esta validación, el grupo que presenta la nueva clasificación, la hizo una corte esencialmente blanca, con un predominio de pacientes de Estados Unidos y de América del Norte, solamente un caso, un grupo, digamos, de asiático. Yo les comento ahora una clasificación de dos cortes asiáticas, en donde a nivel general, digamos, no tiene resultados demasiado diferentes. Si ustedes ven, tiene una especificidad alta del 98%, con una sensibilidad del 78%, levemente menor, pero lo que es realmente llamativo es que cuando se considera el SAF obstétrico, la sensibilidad es del 56%. A manera de ejemplo, también le presento un trabajo muy interesante de dos cortes presentadas recientemente, que involucran pacientes de un hospital, el San Juan Bosco de Turín, y un hospital de Córdoba, Argentina, en donde se estudiaron un grupo importante de pacientes, 249, y esos eran portadores de APL en títulos moderados y altos. Cuando se aplica la clasificación de Sydney, podemos ver que 185 pacientes son calificados como SAF, el resto portadores, y de ellos 67 pacientes son calificados como SAF obstétrico, es decir, cerca de un 27%. Mientras que cuando se aplica en los criterios 2023, la situación cambia, solamente 95 pacientes son considerados como SAF y 8 pacientes como SAF obstétrico, lo que baja, digamos, la proporción de pacientes de casi un 27% a un 3%. En resumen, diríamos que esta clasificación 2023 logra un alto nivel de especificidad en base a un sistema de puntuación. Desde mi punto de vista, el hecho de que haya situaciones que han logrado o eventos que tienen un punto no es un detalle menor. Me parece que si bien, por ejemplo, en el caso de las muertes fetales y prefetales tempranas, las señalan como que no son altamente específicas de SAF, que la causa más común son las anomalías cromosómicas, o en el caso de la muerte fetal sin preeclampsia y o insuficiencia placentaria, también es inespecífica, que reconoce a muchas causas, es un tema no resuelto. El hecho de otorgarles un punto y permitir ingresar a estudio de clasificación nos está señalando que existe incertidumbre en el tema y que se necesita más conocimiento. Con respecto al laboratorio, creo que el hecho de que se incorpore LAC positivo una sola vez es en consonancia con que hay algunos estudios que señalan que una positividad es altamente es altamente predictora de la persistencia, y bueno, es un tema que tiene un punto, o sea, no alcanza para clasificación, pero que se debería continuar investigando. Y después, en cuanto al dominio 8, es el que sobre el cual hay muchos comentarios publicados. Hay críticas con respecto al hecho de que solamente se use ELISA, o se recomiende el uso de ELISA, que queden afuera otro tipo de plataformas de estudio, plataformas automatizadas, por ejemplo, que tienen una gran difusión, tanto a nivel clínico como de laboratorio, en muchos centros. Y también por ELISA mismo, porque hay investigadores que señalan que haciendo la evaluación de calidad de su trabajo, ven que una muestra puede dar resultados diversos dependiendo de qué método de ELISA se emplee. Y es así que también el tema del límite fijo es cuestionado, y hay quienes proponen que se vuelva a considerar la determinación del percentil 99. El otro tema también destacable del laboratorio es la baja puntuación para inmunoglobulina M, que de todos modos está incluida en la agenda de investigación y de prioritaria, digamos, y también el tema de las nuevas plataformas. Con respecto a los anticuerpos antifosfolípidos no criterio, esos todavía no han sido contemplados.
Y con respecto a la clasificación, pienso que es una clasificación para la investigación que tiene una alta especificidad, que esa especificidad la logra con un sistema de puntuación verdaderamente muy interesante. Y desde mi humilde perspectiva, creo que a largo plazo es posible que los ensayos clínicos que se realicen puedan dar la información adecuada para que tengamos un mejor desenvolvimiento en nuestra actividad cotidiana. Pero que a corto plazo pienso que el diagnóstico es un proceso cognitivo mucho más importante y mucho más profundo que la simple aplicación de una clasificación. No obstante eso, creo que esta clasificación sí tiene un papel muy importante en el ámbito académico. Conocer lo que es específico de una patología es sumamente importante. Así que esa es mi humilde reflexión. Muchas gracias.